El artista colombiano Carlos Vives está disfrutando de una semana increíblemente excitante en su carrera. El pasado 14 de septiembre estrenó el clip que acompaña su nuevo single Mañana y ya pasó de los 3 millones de visitas en YouTube. El fin de semana inició el Vives US Tour con presentaciones a lleno total en Miami y Orlando y su single Hoy Tengo Tiempo, Pinta Sensual, llegó al número 1 del listado Latin Airplay de la revista Billboard. Además de esto, a sus 2 nominaciones a los Latin American Music Awards en las categorías Canción Favorita Pop por Robarte un Beso junto a Sebastián Yatra y Álbum Favorito Tropical por el álbum Vives, se sumaron ayer otras 2 opciones de triunfo en las mismas categorías, esta vez para los Grammy Latinos. Antes de su muy esperado concierto este sábado en el Radio City Music Hall, Vives recibió otro gran homenaje. Ayer, en una ceremonia especial, develó su propio autobús de 2 pisos con una calcomanía frontal permanente y un mensaje a sus fans en uno de los asientos del vehículo. El evento fue organizado por Ride of Fame, que es una serie de monumentos móviles en la Gran Manzana. Estos buses personalizados tienen como objetivo honrar a figuras públicas que se destacan en la ciudad. Ahora, Carlos Vives es parte de una lista selecta que incluye a Sir Patrick Stewart, Liza Minnelli y LL Cool J, entre otros. Carlos, ¿qué significa para ti este ride en Nueva York? No, es un detalle más de nuestra comunidad, del cariño que hemos sembrado todos estos años en la comunidad. Y siempre Nueva York tiene una sorpresa para nosotros y la oportunidad de regresar con el tour siempre claro. Es muy bonita. Son días muy especiales. Eres número 1 en el Tropical Airplay de la revista Billboard. ¿Cómo te sientes con eso? No, bien. Siempre no deja uno de sorprenderse porque no, es una canción un poco diferente, ¿no? Que tiene varias cosas muy retro y... Sí. Bueno, yo feliz de que la gente le guste, de que se escuche y tener la oportunidad de poder regresar y traer nuestra música, de seguir dando vueltas por ahí. Y llegan 2 nominaciones más. Ya tenías 2 para los Latin American Music Awards y ahora para los Latin Grammy. Sí, no, estamos contentos. Contentos porque además vamos de la mano con también una nueva generación y eso también tiene un significado especial. Finalmente, Mañana. Tremendo video, qué producción. Y además sí. Estás con el amor de tu vida sí. Y eso es una cosa increíble. Una invitación muy bonita que nos hizo Marca País de Perú, Marca Perú, y para ellos promocionar la ciudad y nosotros descubrirla y poder contar esta historia. Fue la verdad muy especial porque fue una invitación muy bonita. Digamos que nos ganamos ese cariño del limeño, de los limeños, de los peruanos y nos dan la oportunidad de hacer ese video. Y poder mostrar Lima de una manera muy especial, ¿no? Creo que todos tenemos una idea de Lima, pero no realmente toda la dimensión de una ciudad que tiene de todo, ¿no? Sí. Muchas gracias por tu tiempo. No. Nos vemos el sábado. Gracias por estar aquí. Desde Nueva York, soy Alfonso Díaz y esto fue Celebrities en Planeta Gente.